sábado 17 de marzo 2018, de la cuarta semana de Cuaresma. La primera lectura nos dice en Jeremías 11, del 18 al 20. Yahvé me dio una visión que puede comprobar. Tú, Yahvé, me abriste los ojos para que viera sus maniobras. Cuídate, me dijiste, pues hasta tus hermanos y tus familiares te traicionan y te critican abiertamente por detrás de ti. No confíes en sus buenas obras. Y yo no tenía más sospecha que el cordero al que llevan tranquilo para matarlo. No sabía lo que estaban tramando para perderme. Hagámosle tragar unas buenas pruebas hasta que desaparezca de entre los vivos y nadie se acordará más de su nombre. Pero tú, Yahvé de los ejércitos, que pronuncias sentencias justas, conoces el corazón y la intención de los hombres. A ti he entregado mi causa y estaré presente cuando tú hagas justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué grandes palabras aquí y qué buena aclaración nos hace esta escritura. Prácticamente nos hace recordar que así como existen traiciones en el mundo, y es triste que muchas veces entre nosotros nos traicionemos unos a otros. Claramente dice que te cuides, porque hasta tus familiares y tus hermanos te traicionan. Pero yo creo que entre nosotros no hay eso. Pero bueno, de cualquier manera es palabra de Dios. Y si está escrito es porque así es. Y la palabra de Dios nunca se equivoca. Así es que hay que reflexionar en esta sagrada escritura. Ahora veremos qué es lo que nos dice el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, del 40 en adelante. Dice así: muchos de los que escucharon esto decían: realmente este hombre es el profeta. Unos afirmaban: este es el Mesías. Pero otros decían: ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? ¿No dice la escritura que el Mesías es de un descendiente de David y que saldrá de Belén, la ciudad de David? La gente pues estaba dividida a causa de Jesús. Algunos querían llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo volvieron a donde los sacerdotes y los fariseos, les preguntaron: ¿Por qué no lo han traído? Los guardias contestaron: nunca hombre alguno ha hablado como este. Los fariseos le dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Hay algún jefe o algún fariseo que haya creído en él? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Le respondió Nicodemo,
el que había ido antes a ver a Jesús y que era uno de ellos. Dijo: ¿Acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes y sin averiguar lo que ha hecho? Le contestaron: ¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no salen profetas. Y se fue cada uno a su casa. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Grandes palabras, como nuestro propio Salvador vino al mundo. Y qué triste que vino a reunir a la iglesia. Y qué triste que muchos, en lugar de acogerlo, se dividían. Como los que se encargan de seleccionar las lecturas, vemos las del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento, cómo van enlazando. En la primera lectura nos dice que nos cuidemos hasta de nuestros propios familiares, que nos podemos traicionar unos a otros. Y como vemos aquí que a Jesús también lo traicionaron. Como vemos en la primera lectura que dice que muchas veces confiamos en las mejores personas cuando nos hablan bonito y cuando dicen que están con nosotros y de pronto dan la puñalada por detrás. Bueno, no lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Y no seleccioné yo las Escrituras. Las Escrituras las seleccionan gente preparada. Y como vemos, casi la misma historia cuando traicionan a Jesús y nadie lo quiere. Y como en la vida siempre todos vamos pasando por cosas y circunstancias duras, que solo a través de nuestro amor y de nuestra amistad podemos crear una ilusión para el momento en que no estamos solos. Todos nacemos con una necesidad insaciable de tener conexiones insignificativas con otras personas. Y esto comienza con nuestro primer suspiro y continúa hasta que cerramos nuestros ojos por última vez. Construir las relaciones que deseamos, haciéndolas más íntimas y más divertidas, nos ayuda a completarnos como personas. Estamos en nuestro mejor momento cuando formamos relaciones con otras personas. Pero también estamos en nuestro peor momento cuando nos desconectamos. Sin conexiones, uno no se puede desarrollar como una persona completa. Ahora, especialmente en estos momentos, en estas situaciones, en este mundo en el que nos tocó vivir, presiones, estrés, depresión, traiciones, divorcios, separaciones, todos nos encontramos cara a cara con personas que están experimentando dificultades, frustraciones y presiones. Ellos están llorando, sintiéndose rotos y derrotados. Sus vidas han cambiado por circunstancias y ellos necesitan tener a alguien
que los apoye, a alguien que los escucha. Necesitan no sentirse solos. Ahora, aunque nosotros no seamos terapistas ni consejeros, nosotros podemos ofrecer apoyo con una muestra especial, con una presencia especial. Y al compartir lo que les está pasando, por ejemplo, una rotura, una traición, un divorcio, un cambio de tierra, cuando tenemos que mudarnos de un lado a otro, una pérdida familiar, una pérdida de trabajo, una pérdida de algún negocio, alguna pérdida de alguna buena amistad, que muchas veces eso nos manda a la depresión. Y muchas veces las personas quedan o quedamos confundidas. Y algo que podemos hacer es ayudarlos. Ayudarlos a pasar estos momentos tan difíciles. ¿Y cómo? Escuchar solamente, amablemente mientras que ellos comparten sus situaciones, sus sentimientos y sus planes. Luego, después, regocíjese con ellos cuando hayan superado la situación, que va a ser un gran alivio para ellos y una satisfacción tan grande para usted. Y en estos momentos en que los momentos son así, todos podemos brindar apoyo a otros con un pequeño cumplido, sencillo. Simplemente con una sonrisa, con una presencia confiable, con un acto de ternura, al escucharlos amablemente o al tocarlos con cariño. Hoy nos pondremos esta tarea: buscar a alguien que esté pasando por un momento difícil y pensar de qué manera lo podemos ayudar, pero siempre sin lastimarlo, sin herirlo más, siendo conscientes y poniéndonos en sus zapatos por lo que está pasando, que alguna vez nosotros ya hemos pasado, o que estaremos en cualquier momento a pasar esos momentos. Ayúdelos, ayúdelos. Es mucho mejor dar que recibir. Ayúdelos, no lo piense dos veces, pero sin lastimarlos, sin hacer como dice la escritura, después de hablar bien y todo eso, después hablar mal de ellos o andar divulgando lo que ellos le confían. No, no. Que su pecho sea una tumba. Hay que saber escuchar y guardar lo que ellos le confían. Y por último, una pequeña oración solamente diciéndole a Dios: querido Señor, quiero poder levantar a un amigo cuando el dolor lo tumbe. Amén. Buen día y que Dios me los bendiga, mis hermanos.